Bueno, continuamos este conversatorio interesante con el profesor Juan de la Cruz, historiador, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en torno al tema de la restauración dominicana del 16 de agosto. Profesor, realmente, ¿qué vigencia aún tiene realmente evocar, recordar, tomar muy en cuenta esta epopeya dominicana? Bueno, lo primero es que debe ser un referente para la juventud dominicana nuestra. Un referente porque los restauradores demostraron claramente que cuando el pueblo dominicano se une, es capaz de derrotar a la potencia más poderosa de la tierra, como lo ha hecho en varias ocasiones. Primero frente a España, con lo que fue el intento de José Núñez de Cáceres. Segundo, frente a Haití. Tercero, frente a las pretensiones de los sectores conservadores de entregar nuestro país a Francia, donde Duarte encabezó un movimiento en contra de estos sectores profranceses. Y luego, frente a España, en esa acción del año 1963 al 65, y finalmente frente a Estados Unidos en dos ocasiones, en 1916 al 24, y en 1965. De manera que el pueblo dominicano ha demostrado que cuando se une de una manera monolítica puede lograr sus propósitos. Y así mismo lo demostró recientemente, cuando hubo el proceso de crisis, ¿verdad?, reciente en nuestro país, cuando se suspendieron las elecciones, cómo la juventud se tiró a las calles, se fue a las plazas y demostró claramente que unido todo el pueblo dominicano podía lograr que hubiese un proceso de transición democrática sin grandes traumas, como está ocurriendo en la actualidad. De manera que esta guerra de la restauración lo que nos dice a nosotros es que la unidad del pueblo dominicano es capaz de todo, es capaz de lograr todos los propósitos que nos planteemos como nación dominicana. Además, con ello se reafirmó el pensamiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte de que el pueblo dominicano es un pueblo que lucha por su independencia, por su soberanía, por su libertad, y que hoy día todas las acciones del pueblo dominicano se pueden encaminar a un objetivo muy similar, que es la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Esa es la nueva forma de luchar por la restauración, esa es la nueva forma de luchar por la independencia, logrando que nuestros recursos naturales se preserven, que el medio ambiente nuestro no sea afectado por la explotación de yacimientos de oro, de plata, de níquel o de otros metales, en detrimento del agua, que es el factor principal, tanto para la agricultura, tanto para la ganadería, tanto para el consumo humano. Y eso solamente se logra si tenemos un respeto por el medio ambiente y los recursos naturales, si conservamos todas nuestras fuentes acuíferas, si logramos que el país entienda claramente de que una manera de nosotros preservar nuestro país es preservando la biodiversidad, tanto de la flora como la fauna, que en medio de la pandemia han tenido una pausa, vamos a decir, como el pueblo ha estado más en las casas, las fuentes acuíferas, incluso que antes habían dejado de fluir, ahora están fluyendo porque hay menos depredación del medio ambiente y los recursos naturales. Y las, por ejemplo, la cigua palmera, que antes no merodeaba, la vemos en distintos lugares hoy día. Y eso es producto básicamente de que el medio ambiente ha sido menos afectado en estos meses, lo cual debe ser permanente. Nuestro medio ambiente no debe ser tocado ni con el pétalo de una rosa para que podamos nosotros disfrutar de toda la belleza de nuestro país y de toda la abundancia que hay en nuestro país, si todos mantenemos esa unidad y demostramos que la guerra de la restauración se puede constituir en un punto de referencia, en una referencia obligada para las generaciones presentes y futuras. Profesor Juan de la Cruz, hace un ratito cruzaba por acá un helicóptero y precisamente me hacía evocar el epicentro, ¿no?, de la guerra restauradora en Capotillo, allá prácticamente pegado a la línea fronteriza, ¿no? Así es. En restauración.
Monumento preciosísimo, un monumento sumamente atractivo, ¿no? E imponente, como se lo merecen para ser recordados en el orden físico los restauradores que entregaron su vida, que corrieron su sangre, precisamente para que hoy República Dominicana sea un país libre e independiente, con sus altas y bajas. Ese monumento ha quedado olvidado, profesor, abandonado prácticamente. Tiene hasta un helipuerto, ¿no? ¿No sería interesante que ese monumento sea rescatado y se convierta en el escenario fundamental cada 16 de agosto de cada año para que nuestras autoridades, en el lugar precisamente de esta gran gesta, de esta gran epopeya, evoquen, logren homenajear como debe ser a estos prohombres, ¿verdad?, conocidos como restauradores? Sin duda alguna, ese monumento que fue construido por el doctor Salvador José Blanco en el año 1983, fue un hecho muy significativo, debe ser recuperado por el pueblo dominicano. Debe destacarse el rol tan activo que tuvo en ese hecho un personaje que ha sido un poco relegado por la historia, como es Santiago Rodríguez, que fue el que encabezó junto a José Cabrera, junto a Benito Monción, a Pedro Antonio Pimentel y otros. Pepillo Salcedo, Tito Salcedo. Pepillo Salcedo, que en principio no se integró, pero luego sí se incorporó de una manera activa. José Antonio Polanco, hermano de Gaspar Polanco, que fue el primero en integrarse, y Gaspar Polanco se integraría posteriormente en Santiago, cuando ya iban a tomar a Santiago. De manera que es muy importante ese acontecimiento del 16 de agosto y además tomar en cuenta el apoyo que tuvieron los patriotas dominicanos de un gobierno democrático en Haití que había en ese momento, que era el gobierno de Fabré Jeffral, quien le dio el apoyo primero a Sánchez, a José María Cabral y a Fernando Taveras y a la legión que le acompañaron, y luego le dio el apoyo también a Santiago Rodríguez y a los demás patriotas que por la frontera norte de nuestro país entraron a Capotillo y ahí izaron la bandera nacional nueva vez, demostrando claramente que los dominicanos y dominicanas estábamos dispuestos a mantener la enseña tricolor de una manera ondear como debe ser permanentemente en nuestro país. De manera que ese escenario debe ser recuperado. Lo propio, el monumento de Santiago, que es donde se hacen la mayor parte de las actividades, debe ser un punto también importante, porque en Santiago se da la batalla decisiva entre los días 6 de septiembre y 13 de septiembre, donde logran los dominicanos derrotar a las tropas que encabezaba el general Manuel Buceta, español. En ese momento le propinan una derrota vergonzante a las tropas españolas y prácticamente toman la ciudad de Santiago, y a partir del 14 se instala el gobierno provisorio restaurador, que en efecto lo encabezó en término presidencial José Antonio Salcedo y en término militar Gaspar Polanco, de manera que fueron dos personajes clave en esa acción de Santiago de los Caballeros. Y de igual manera Gregorio Luperón, que estuvo también en ese escenario, encargado de lo que era el cantón de Miralópez en Santiago, y logró también propinarle derrota significativa al ejército español en Santiago. De ahí entonces se le intentó nombrar a él como gobernador de Santiago, a Luperón, y Luperón dijo: no, no quiero ser gobernador de Santiago, por donde haya un español en nuestro territorio, ahí quiero estar yo. Y es ahí entonces donde a él se le designa como encargado del frente sureste, sobre todo esa zona donde estaba el general Santana. Y ahí es donde él dice: de la única manera que yo acepto ser el jefe del cantón del este, del sureste, es si se emite un decreto que diga claramente que el general Pedro Santana puede ser tomado vivo o muerto por los patriotas dominicanos. Y es ahí donde se emite el primer decreto presidencial del gobierno restaurador, donde se emite que el general Santana iba a ser tomado vivo o muerto por los patriotas. Y es a partir de ahí donde el general Gregorio Luperón
asume la comandancia del Frente Sureste y donde derrota en esas dos batallas que referí, la batalla del Sillón de la Viuda y la batalla de Arroyo Bermejo, derrota al general Pedro Santana. Profesor Juan de la Cruz, historiador dominicano, catedrático, universitario, nosotros hemos pretendido de que este diálogo sea lo más didáctico posible, sobre todo para las presentes generaciones, que muchas veces no conocen muy a fondo, ¿verdad?, lo que es la significación de esta epopeya dominicana, internacionalista, popular. Y yo quisiera, porque usted hace un ratito hizo mención de manera muy breve, por favor, profesor, por razones de tiempo, yo quisiera que usted, que hizo referencia a un libro muy interesante como lo son los papeles de Bonneau, ¿verdad?, donde se describe el carácter popular, entre otras cosas, ¿verdad?, de la guerra restauradora, en un capítulo muy llamativo sobre el cantón de Bermejo, ¿no? Yo quisiera que usted también refiriera otra bibliografía interesante para que la juventud de hoy recurra a esas obras y definitivamente logre empaparse un poquito más sobre esta guerra restauradora dominicana. Perfecto. El primer texto, como usted bien decía, es Papeles de Pedro Francisco Bonneau, que lo editó Emilio Rodríguez de Morici, un historiador muy destacado de nuestro país. De igual manera, hay un texto muy importante de Guido Gil, que es reconocido para muchas personas, que es Orígenes y Proyecciones de la Guerra Restauradora, donde por primera vez Guido Gil destaca el carácter popular de esta acción de la Guerra de la Restauración. Otro texto, no menos importante, es de Juan Bosch, que se llama La Guerra de la Restauración, donde él destaca a sí mismo el carácter popular de esta guerra y además destaca como personaje principal a Gaspar Polanco por encima de Gregorio Luperón. Otro texto importante lo escribió Manuel Rodríguez Otjío, que fue, participó incluso junto a Gregorio Luperón, que se llama La biografía del general Gregorio Luperón y la guerra de la restauración. Otro texto que recoge todo ese proceso es Las notas autobiográficas y apuntes históricos del propio general Gregorio Luperón, donde ahí en tres tomos Gregorio Luperón narra todo el proceso de la guerra de la restauración. Un texto no menos importante de todos esos textos que trabajan este tema es un texto escrito por quien le habla, que se llama La Guerra de la Restauración, Triunfo del Pueblo Dominicano en Armas, que ganó Premio Nacional de Historia en el año 2017, otorgado por un jurado integrado por el doctor Marcio Veloz Maggiolo, por el doctor José Antinoe Fiallo y por el doctor César Cuello Nieto. Ellos tres eran los jurados que le otorgaron a mi libro el premio, el primer premio de lo que fue el Premio Nacional de Historia José Gabriel García en el 2017. Profesor, muy brevemente, por razones de tiempo, y tenemos que cortar lamentablemente, dígame una cosa, históricamente, ¿qué se registra sobre este comportamiento que se ha anunciado tendrá el presidente constitucional de la República a propósito del cambio de mando de gobierno el 16 de agosto en la Asamblea Nacional? ¿Hay precedentes? Brevemente, por favor, ¿o realmente Danilo Medina con esto da una nota, además de discordante, una nota que establece, ¿verdad?, un comportamiento no propio en este tipo de ceremonia? Sin duda alguna, la excusa que esgrime el presidente de la pandemia y del distanciamiento social como una excusa para no estar en la Asamblea Nacional, todo el mundo ha entendido de que, sin duda alguna, es una excusa inválida, ya que en todo caso lo que pudo haber pedido es reducir el séquito de el presidente electo, Abinader, para él poder llevar a parte de su grupo. O sea, debió en este caso pedir que se disminuyeran las representaciones de ambos lados
para él poder estar presente y así no hubiese posibilidad de contagio de ninguno de los presentes. Pero muy por el contrario, lo que ha indicado es ir al despacho del presidente, del nuevo presidente del Senado, que se ha anunciado, será Eduardo Estrella, y en el despacho entonces entregar la banda presidencial a Abinader, lo cual demuestra claramente de que no es propio. Es la primera vez que un presidente saliente hace eso. Ni siquiera Balaguer, que por ejemplo tenía mucho más cola que le pisaran, que el propio Danilo Medina, hizo algo así, sino que se enfrentó a esa Asamblea Nacional y en esa Asamblea Nacional procedió prácticamente a hacer entregar la banda presidencial a Guzmán. Y lo propio podemos decir de otras situaciones que se produjeron con el caso de Bosch, donde los cívicos, en este caso, fueron con Rafael Bonelli, fue y le entregó también a Bosch. Es decir, que no hay precedente en la historia democrática nuestra de que un presidente haya hecho algo como lo que está haciendo Danilo Medina Sánchez. Y yo digo, finalmente, que eso incluso se va a revertir en contra suya, en contra de posibles futuras aspiraciones de él, porque la gente entonces lo va a ver como una persona que huye de sus responsabilidades y que no está dispuesto a enfrentar, a encarar las críticas que le puedan hacer sus opositores. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. La verdad que agradecemos infinitamente, ¿verdad?, su participación muy valiosa en Con Punto y Coma. Gracias al profesor Juan de la Cruz, historiador dominicano, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, manténganse frente a sus televisores porque aún queda contenido, eso sí, Con Punto y Coma. No lo cambien.